Hola, hola, buen mediodía para todos. Estamos arrancando un nuevo programa de 30 minutos de noticias. Nuevamente en una jornada fresca nos vamos a asomar rápidamente. Abrimos la ventana en nuestro patio para conocer cómo está el cielo, cómo está el tiempo a esta hora. Totalmente despejado, muy poquitas nubes en el cielo, pero está fresco. La temperatura es de 14 grados, corre un poco de viento a esta hora y el frío sigue persistiendo en las mañanas porque las temperaturas apenas están en 2 o 3 grados muy temprano en cada mañana aquí en nuestra ciudad. Ahora presentamos los títulos de información que ampliaremos en esta edición. Revolución de precios, una propuesta del centro comercial para sumar a comerciantes gastronómicos con propuestas, promociones, ofertas y descuentos. GNC, prioridad los hogares. En la provincia de Buenos Aires, en Santiago del Estero, algunas estaciones de GNC ya no venden este combustible debido a que se está priorizando el gas natural para los hogares. Jornada de reciclaje, el próximo 17 se conmemora el Día Mundial del Reciclaje. En Almafuerte, el área de ambiente tiene prevista una jornada donde podemos llevar residuos de distintos tipos a la Plaza de la Intendencia. Vacunación antirrábica, luego de un cronograma que empezó en abril, queda un solo miércoles. Será el próximo miércoles en Plaza de Barrio Pinares. Impulsada por FEDECOM, la Federación de Centros Comerciales, que nuclea a nivel provincial a centros comerciales, pero también con adhesión de nuestro Centro Comercial de Industria y Servicios de Almafuerte, vamos a escuchar a Graciela Becerra, integrante de la Comisión Directiva del CETCITIS, sobre esta revolución de precios. Es una convocatoria a gastronómicos, a comerciantes de la ciudad, a que se sumen a presentar durante este mes de mayo promociones, descuentos y ofertas. Nosotros estamos con un proyecto que ya traemos como segunda edición, que es la Revolución de Mayo, que es proponerles a los comerciantes la difusión de una línea de ofertas y promociones para la temporada este invernal que se viene. En general ahora el frío nos ha ganado de mano, pero si no, generalmente era una propuesta para ver lo que se podía llegar a venir en mercadería. Así que hay propuestas desde lo gastronómico, por la cuestión de que sabemos que hay comidas típicas, normales, que se dan en la época de mayo, que nos encanta compartir con amigos. Entonces está lo gastronómico por un lado y está lo comercial, que es la propuesta que los negocios saquen sus ofertas o sus promociones o sus difusiones de descuentos a través del mismo centro de comercio que están asociados. Es decir, que el cliente, el consumidor, el vecino de Almafuerte es quien va a aprovechar esas promociones que propone cada rubro, cada comerciante. Exactamente, sí. La propuesta nuestra es justamente poner en vidriera todo lo que los comercios locales le pueden ofrecer a la comunidad y a la región para esta temporada de invierno que se viene. Estamos con ofertas, con promociones, estamos con bonificaciones a futuro, o sea, hay distintas maneras de que cada uno pueda estar incentivando a su cliente a que lo conozca, que lo fidelice, a que siga permaneciéndole en el rubro. Bien, es decir que el centro comercial va a aprovechar su potencia, va a ser el vehículo para difundir esas propuestas que acercan cada uno de los comerciantes. Claro, ustedes son un canal que nos ayuda también, pero sí, por supuesto, ese es el tema, poner en vidriera todo lo que cada uno de los comerciantes de Almafuerte tiene para la comunidad y que cada vecino sepa que en estos días, desde el 20 o 21, de acuerdo a cómo se den las fechas, hasta fin de mes, tienen toda la línea para visitar el centro y consultarlos. Seguramente los comercios que estén más involucrados con promociones específicas van a tener algún sello distintivo, un logo nuestro, el moño de la bandera de la escarapela clásica,
pero fundamentalmente la propuesta está abierta para que todos los comerciantes se sumen a esta promoción para las revoluciones de mayo. Estas fechas que vos señalabas, ¿es para que el comerciante se adhiera hasta ese tiempo tienen o es que esos son los días donde van a estar vigentes las promociones? Sí, sí, esos son los días vigencias de promoción. Nosotros les pedimos, en realidad nosotros empezamos con la semana de mayo siempre, del 20 al 25, y en esta temporada nos sumamos a la producción que tiene Fedecom, que es desde el 24 al 30. Entonces nosotros unificamos las dos promociones y estamos proponiendo que desde el 20 o 21 de mayo hasta el 30-31 tengamos toda la línea de propuestas en la calle para los clientes que quieran visitarnos. Bueno, finalmente, comentanos qué es lo que está recibiendo el centro. ¿Se vienen sumando los comercios? ¿Va a haber interesantes propuestas? Hay propuestas que son variadas por cuestiones de los rubros. Hay algunas otras que están más renuentes a presentarse con promociones, pero nosotros sabemos que el comercio local tiene siempre un hándicap para poder estar acompañándonos. Así que para los comerciantes que aún quieran sumarse, nosotros los podemos hacer. La propuesta es justamente que lo que ellos tengan en sus redes también se los podamos replicar en las nuestras y a su vez también poder difundirlo en toda la zona para que ellos puedan hacer un aporte para cada uno. Llegan los fríos en este año 2024, anticipados ya para este mes de mayo, respecto a lo que fue el 2023. Y con la llegada del frío, por supuesto, crece la demanda de gas natural para quienes tienen calefacción en sus hogares y que tienen la suerte de contar con este servicio. Lo que vamos a referir hoy es que en Buenos Aires las estaciones de servicios de GNC ya han empezado a tener interrupción en la provisión de gas natural hacia los vehículos. Y esto es justamente para marcar un ahorro y equilibrar la creciente demanda que se va a venir a partir de la llegada del frío y, claro está, a los hogares, a las empresas que se manejan con calefacción a gas natural. Y el otro aspecto importante es que en algunos puntos del país el valor del metro cúbico de GNC ha subido. Vinimos a consultarlo, cuál es la situación en una de las estaciones de servicio de GNC de nuestra ciudad, y el precio es el que estamos viendo, 599 el metro cúbico, se mantiene desde el 19 de abril, a punto de cumplir un mes, que no ha variado. No hay novedades de que vaya a subir. Lo que sí nos dicen desde la administración de esta estación de servicio de GNC es que ya están haciendo consultas al área comercial de la empresa y por supuesto también a Ecogas para saber si es que también a Almafuerte y a la provincia de Córdoba va a llegar esta decisión de cortar por momentos o por días el suministro de GNC a los automóviles. Por el momento no hay respuestas al respecto y por el momento el servicio está normal. El metro cúbico de GNC se vende a 599 y a disposición de los automovilistas que utilizan este medio de impulsión. Momento de hacer la primera pausa en 30 minutos de noticias. Cuando volvamos, entre otros temas, vamos a volver a tocar el tema del correo, de la sede del correo argentino en nuestra ciudad. Algunas pequeñas novedades que tenemos respecto a la información de ayer, que por supuesto captó la atención de muchos televidentes y también seguidores de nuestras redes. Ya venimos. Conectá la experiencia de ver TV por fibra óptica de Nplay, un servicio de TV por internet con el que disfrutarás una señal 100% digital, con más de 100 canales en HD y paquetes premium. Además, podrás disfrutar de películas y series on demand, retroceder, pausar, adelantar el contenido, reproducirlo de manera simultánea en tus dispositivos y en cualquier parte del mundo. No es solo TV, es una nueva forma de ver. Cooperativa de Servicios Públicos Almafuerte Limitada.
En Alma Fuerte estamos comprometidos con el medio ambiente. Desde el complejo ambiental realizamos inversiones y adquirimos nuevas maquinarias para seguir apostando a una ciudad sustentable. Cinta transportadora de clasificación para mejorar las condiciones de trabajo. Prensa enfardadora para sumar valor agregado. Chipeadora de ramas para reducir el volumen de residuos verdes. Nuestro complejo ambiental recupera más del 40% de los residuos domiciliarios para su posterior venta. Colabora separando los residuos y sacándolos el día correspondiente a la recolección. Alma Fuerte con más ambiente. Alma Fuerte, Gobierno de la Ciudad. Mañana viernes 17 de mayo se conmemora el Día Mundial del Reciclaje. ¿Por qué esta fecha? Nos va a recordar e informar Mariano en su informe. Y además presten atención porque tiene que ver con una organización que va a realizar el próximo sábado el área de ambiente del municipio. Cada 17 de mayo se celebra el Día Mundial del Reciclaje. Es una fecha que invita a concientizar y reflexionar sobre la gran importancia de adoptar prácticas responsables para cuidar el planeta. Este día se cree que se originó en Estados Unidos y tiene sus raíces en la década de 1970, cuando hubo una enorme preocupación por la contaminación y la degradación ambiental. Esta fecha nos recuerda y nos hace pensar que el cuidado del medio ambiente es una responsabilidad compartida. Al reciclar materiales como plástico, papel, metal y vidrio que muchas veces se descartan por parecer inservibles, contribuimos enormemente a minimizar la cantidad de desechos que muchas veces terminan en lugares como ríos, lagos, mares y vertederos. No solamente al reciclar le damos una nueva vida a estos materiales, sino que se aplaca el cambio climático, ya que se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero al disminuir la necesidad de fabricar nuevos productos a partir de los recursos naturales. Al adoptar hábitos de consumo responsables y reutilizar productos, podemos contribuir significativamente a ayudar al cambio climático y a la salud de nuestro planeta. Este viernes 17 de mayo se conmemora el Día Mundial del Reciclaje. En nuestra ciudad, la Dirección de Ambiente ha propuesto para este sábado 18, en este lugar, en la Plaza de la Intendencia, armar un gran stand para recepcionar aquellos residuos que no tiramos, que vamos guardando en casa y que necesitan y pueden ser reutilizables. Estamos hablando de neumáticos, de aceites de cocina, pilas, baterías, medicamentos vencidos, residuos electrónicos, vidrios, papel o cartón, entre otros, los que habitualmente podemos llevar al corralón municipal. Pero aquí se va a armar una jornada justamente para que acerquemos y dejemos en depósito estos residuos que tenemos en casa, los que acabo de mencionar. La jornada va a comenzar a las 9:30 de la mañana y se va a extender hasta el mediodía. Está organizado por el área del GIRSU y la Dirección de Ambiente de nuestra ciudad. Seguramente mañana vamos a tener más detalles de esta propuesta que está muy interesante y que sirve para que todos en nuestras casas, seguro tenemos algo que no sacamos a la calle para la recolección habitual, ya que no lo llevan los recolectores, pero en este caso sí van a ser recibidos en este stand, sábado 18 de mayo desde las 9:30 de la mañana, Plaza de la Intendencia. Bueno, atención porque culmina la campaña de vacunación antirrábica. Si todavía no has llevado a tu mascota, perro o gato a vacunar, lo podés hacer, recordando que es de manera gratuita esta campaña. Allí están todas las fechas en las que ya se fueron cumpliendo y resta el próximo miércoles 22 de mayo en Plaza de Barrio Pinares. De 14 a 16 horas se recuerda que los perros deben ir acompañados por sus dueños y con correa. Perros y gatos se vacuna entonces la última jornada de esta campaña antirrábica. Todavía no se ha conocido si se va a extender o realizar alguna jornada más, pero si no, queda
el próximo miércoles 22 de mayo en Barrio Pinares. Bueno, les prometí antes del corte que íbamos a hablar de la actualidad del Correo Argentino, de su sucursal en Almafuerte. La novedad que podemos aportar respecto a mañana no ha cambiado mucho, pero sí es que el único personal que está trabajando en el lugar tiene tiempo hasta el 24 de mayo para aceptar la oferta de retiro voluntario. En caso de que este operario, este empleado, aceptara eso, es indudable que la sucursal se queda sin personal, porque lo que va a desembocar en el cierre, indudablemente. En caso de que no acepte esa propuesta económica, es una persona joven, tiene poco tiempo en Correo Argentino, él está trabajando denodadamente para sumar, hacer ahorros, sumar ingresos a la sucursal para que la dejen, pero no tiene todavía ninguna información definitiva de que va a ser cerrada o que va a tener continuidad en caso de que él no acepte la propuesta del retiro. Otro dato importante, ha cambiado el horario de atención para tantos comerciantes, sobre todo que despachan y que reciben encomiendas a través de Correo Argentino. Entrar cada día a la sucursal de Correo es ver en el suelo, en los estantes, mucha mercadería, paquetes que se envían y que se reciben en Almafuerte. El horario es de 9 a 13, porque justamente para darle a este único personal el tiempo que de una hora, de 13 a 14, a las 14 pasa el transporte que lleva las encomiendas. Y justamente le está priorizando esta celeridad en los despachos para los comerciantes o las personas que justamente entregan o deciden enviar por Correo Argentino. Nuevo horario entonces de 9 a 13. Y lo último que tenemos para comentarles, y ahí le pido a Joaco que venga aquí a piso, para mostrarles este sobre que tiene un cupón dentro donde podemos completar con nuestros datos y enviarlos por carta simple, lo hace el correo. Esto está allí en la sucursal. Sale 1.250 pesos. Y esto lo ha instrumentado desde hace mucho tiempo ya para ayudar a las sucursales locales. Lo ha instrumentado el Correo Argentino vendiendo estos cupos, estos números. Participan quienes lo compren de un sorteo cada dos meses de 15 órdenes de compra de 200 mil pesos cada una. Esta es una herramienta que se le ha sido entregada a cada una de las sucursales de Correo Argentino para tratar de ayudar al sostenimiento de los lugares. Tengamos en cuenta algo de lo que comenté ayer. En Almafuerte, ese local es alquilado, es decir, que tiene que salir de los fondos operativos del movimiento del correo. Hay otros lugares, ciudades más grandes, donde Correo Argentino tiene locales propios. No es el caso de Almafuerte. Por eso, el empleado actual nos comentaba ayer que hace ahorro de energía en los equipos de aire, de refrigeración, de calefacción. Y también está tratando de estirar su horario de atención para poder cumplir con el reparto en algunos casos. Situación actual de Correo Argentino, sucursal Almafuerte, que no tiene muchos cambios hoy respecto a lo que comentamos ayer. Ahora hacemos la última pausa, venimos enseguida. Estamos rodeados de energía eléctrica. Pero, ¿de dónde viene la energía que consumimos? Son las centrales de generación las que producen la energía para nuestros hogares, comercios e industrias. En Córdoba contamos con dos de gran trascendencia como lo son la central nuclear Embalse y la central hidroeléctrica Río Grande, con una potencia de 683 y 750 megavatios respectivamente. Ambas son aportantes al sistema argentino de interconexión, brindando energía limpia para nuestro territorio nacional. También en la provincia de Córdoba disponemos de otras centrales hidroeléctricas más pequeñas, centrales térmicas y de energías delivery que aportan al sistema provincial. Es gracias a la tarea que desarrollan los trabajadores y trabajadoras lo que permite que se cumplan las demandas de energía que tienen nuestros pueblos y ciudades. Generar energía es un trabajo fundamental para el desarrollo y el crecimiento de un país. Y nos enorgullece
ser parte de eso. Millennium Comfort, en sus dos direcciones, Pedro Semolina 885 y Corrientes 306, tiene una amplia línea de amoblamiento, diseño y confort. Electrodomésticos, venta de artículos del hogar, bicicletas, televisores. Ahora incorporamos la línea iPhone en teléfonos celulares. Venta de colchones, sillones, juegos de comedor y amoblamientos. Consulta por facilidades de pago y financiación. Millennium Comfort. Te esperamos en nuestras dos direcciones, Pedro Semolina 885 y Corrientes 306. Icel, agua mineral de manantial con bajo contenido de sodio. Por distribución, llamar al 0351-155-330033, Zona Rural San Antonio, Córdoba. Alquiler de dispenser frío-calor. Distribuye en Almafuerte, Casa Sánchez. Conecta la experiencia de ver TV por fibra óptica de Nplay. Un servicio de TV por internet con el que disfrutarás una señal 100% digital, con más de 100 canales en HD y paquetes premium. Además, podrás disfrutar de películas y series on demand, retroceder, pausar, adelantar el contenido, reproducirlo de manera simultánea en tus dispositivos y en cualquier parte del mundo. No es solo TV, es una nueva forma de ver. Cooperativa de Servicios Públicos Almafuerte Limitada. El campo, su industria, las economías regionales y su valor agregado conforman uno de los sectores que más contribuye a la economía nacional. Contacto Agroindustrial, junto a sus noticias 4x4, te lo muestra en toda su amplitud. Seguinos, Contacto Agroindustrial. Antes de ir a la información de servicio, recordamos esta invitación que nos hace el Centro Tradicionalista de nuestra ciudad. Pollo asado con ensalada a un valor de 10.000 pesos para el próximo sábado 18 de mayo a partir de las 12 horas. Se retira allí en la cancha de Pato, en la sede del Centro Tradicionalista, y deben llevar bandeja para retirar el pollo y la ensalada también. Comenzamos con la información de la cotización de cereales hoy en jueves, en la apertura de la ronda de hoy. En Rosario, la soja 270 mil pesos la tonelada, maíz 160 mil, sorgo 142 mil pesos la tonelada, 232 mil para el trigo. Hay un equipo para millones de argentinos. Bienvenidos al equipo donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Temperatura actual 16 grados. Está más despejado que parcialmente nublado el cielo a esta hora. Lo mostramos al inicio del programa. Mínima fue de 3 grados en la mañana de hoy, 16 la actual. Para mañana viernes, muy parecido. Mínima 3, máxima 17. Allí ya se observa el cielo totalmente despejado. Y para el sábado, mínima 2, la máxima 14 grados. Sigue el fin de semana muy fresco. De turno hoy, Farmacia Masaglia de Maggi. Hasta mañana a las 8 de la mañana va a estar de turno en Avenida Buenos Aires 1095. Desde las 8 de mañana, viernes, y hasta las 8 del sábado, de turno Penta T2, en Avenida Vélez Sarfiel y Mendoza. Señoras y señores, llegamos al final de esta entrega de noticias. Mañana cerramos la semana. A partir de la 1 de la tarde estamos en vivo por la pantalla de Canal 2. Recuerden que cada reposición de estos espacios de noticias va a las 21 horas de lunes a viernes. Ahora, en la continuidad de la programación de Canal 2, llega Living Room con la conducción de Roberto Carrizo y también de la
compañía de la Juli Ferrero. Ahí está. Gracias por la atención. Nos encontramos mañana a la hora 13 en vivo. Chau, chau. Yeah, you never said a word, you didn't send me no letter.